estamos en vuelta previa para la 150 promocional. Se viene otra definición de campeonato. Vamos a repasar la grilla de partida. Luego de lo que fue una definición impresionante de la 150, se larga la promocional. Una de las últimas definiciones de campeonato que tiene el karting entrerriano en este 2023. De a poquito, dando la vuelta previa a los protagonistas. Se nos viene otra final, Tommy. Bueno, estamos ya pendientes de lo que va a ser una nueva final y una nueva definición de campeonato. Final abierto en la 150 Junior A, donde todavía no se conoce campeón, Iván. Están allí en Parque Cerrado con las tareas de banqueado. Hay varios movimientos en Parque Cerrado, por lo que pudimos ver. Bien, extraoficialmente Juan Manuel Laplacete es el campeón, extraoficialmente. Así que lo vamos a confirmar en el ratito nada más por puntos, por la no victoria de Bauer en el año. Juan Manuel Laplacete, y aparte fue excluido. Bauer es la información que nos están llegando. Acá se define entre Pagola y Jacob, los candidatos en chances a pelear por el campeonato. Recta principal, primera fila de partida para Tiziano Cantero y Felipe Saloj. En la segunda, Francisco Charruén y Joaquín Pagola Jacob. En la tercera, largan Mateo Fernández y Bautista Matroyacobo. En la cuarta, Siloni Cordani. En la quinta, Primaria y Carrillo. En la sexta, Ventura y Edimión. En la séptima, Brusera y Ilfer. En la fila 8, Müller y Corel. Grimaldi y Esquivel completan los 18 de esta largada. La última final del 2023 para la promocional cartel de 5. Y en cualquier momento va a flamear aquí en Villa Guay. Rojo, verde, 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 que te quiero ver de una vez más para el karting entrerriano. Por última vez para esta temporada 2023, Tiziano Cantero, de gran 2023, queriendo hacer diferencias adelante, queriendo pintar el número más chico posible, pensando en el campeonato, en una definición mano a mano entre Felipe Saloj y Joaquín Pagola Jacob. Saloj decidido a buscarlo al líder cuando hubo un karting que quedó con complicaciones. Enseguida vamos a ver de quién se trata. Máquina número 21, vamos con vos, Tommy. Máquina 21 de Müller se quedó en un trompo, ya está nuevamente en carrera, cuando en la punta de carrera lo viene haciendo Tiziano Cantero, con pequeña diferencia con respecto a Saloj. Y Pagola, que quiere avanzar en la carrera luchando por la tercera ubicación, que por ahora es de Francesco Charraón. Así están las cosas. Cantero se quiere escapar adelante. Saloj sabe que necesita la victoria y esperar que Pagola prácticamente no suma para soñar con el campeonato. Todo recién empieza, falta mucho. Van a cumplir el primer giro de carrera. Cantero adelante comandando las acciones, el piloto de la máquina 188. Primer vuelta de carrera para la 150 promocional. Clasificamos primero Tiziano Cantero, segundo Felipe Saloj, tercero Francesco Charraón, cuarto Joaquín Pagola Jacob, quinto Bautista Mastroyacobo, sexto Mateo Fernández, séptimo Benjamín Cordani, octavo Valentino Premariés, noveno Tomás Carrillo, décimo Edimión. Los 10 primeros, zona de puntos. Así están las cosas para la promocional, de muy buen año, de muy buen número. También ha crecido muchísimo lo deportivo esta divisional y se define el campeón 2023. Hasta el momento es Pagola, aún falta mucho. Cantero, que tiene 3 décimas de diferencia sobre Felipe Saloj, que es el escolta. Tercero en la carrera está Charreón, que se tiene que defender de Joaquín Pagola Jacob, que quiere entrar en zona de podio, quiere irse para adelante, sabe que tiene que correr tranquilo, inteligente, el hombre de Federal. Buah, quiere ser tercero, va tercero, 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 nuevo tercero de la carrera. Linda maniobra sobre Charreón para Joaquín Pagola. Los dos primeros en otra historia pasan por la principal. Tiziano Cantero y Felipe Saloj queriendo hacer diferencia. Mastroyacobo ahora es el nuevo cuarto. Mastroyacobo, que puede con Charreón, también lo hace junto con Mateo Fernández. Quieren irse para adelante los chicos de la promo, transitando ya la tercera vuelta de carrera. Cerraron la segunda. El récord de vuelta hasta el momento es del escolta, es de Felipe Saloj, que está segundo en una carrera de la promo que lo tiene al líder por ahora. Tranquilo, sin mayores sobresaltos, Tommy. Aprovechó Mastroyacobo para hacerse con la cuarta posición en una friccionada maniobra de Pagola adelante. Aprovechó y vio el buquito y se metió ese nuevo cuarto de carrera. Así están las cosas. Entonces, nosotros te vamos contando por ahora el récord de Saloj, lo decíamos. Adelante, Tiziano Cantero mantiene la diferencia con el escolta. El tercero es Pagola Jacob, nada más y nada menos. Joaquín Pagola Jacob, quien llegó como líder del campeonato a esta última fecha, coronación del campeonato 2023. Transita la principal Tiziano Cantero, que por ahora mantiene la diferencia prácticamente, que estira 2 décimas más sobre Saloj, medio segundo ahora la diferencia cuando tensiona
hubo un golpe fuerte en uno de los sectores, sin mayores sobresaltos por ahora, no hay novedades, vamos a ver qué se termina confirmando. Todo ok en cuanto a los pilotos, por suerte, en carrera Tiziano Cantero comanda las acciones, hay récord de vuelta del tercero, ahora Joaquín Pagola Jacob, 1-1-811, el más rápido en pista, el tercero de la carrera que quiere más. Ya veremos cómo están allí los pilotos, se montaron los kartings, se tocaron allí en el fondo, veremos cómo sigue, bandera roja, roja agitada en el que sector, bandera roja en esta final de la promo. Bien, entonces, decisión del comisariato deportivo, se para con roja la carrera, seguramente habrá que ver a alguno de los chicos, de los involucrados, enseguida vamos a confirmar de quién se trata, tengo entendido justamente por lo que puedo observar que se trata, uno de los involucrados sería Ventura, Elías Ventura y Jerónimo Siloni, el de Chajarí, los dos involucrados, hay bandera roja. Y vamos a ver cómo continúa, se para la carrera. Teníamos tres vueltas, veremos qué decisión se da de parte de los comisariatos deportivos también, si se larga desde cero o si continúa en dos fragmentos, teniendo en cuenta los porcentajes de carrera. Van llegando a la recta principal, cada uno en sus cajones. Se para con roja entonces la actividad y la ambulancia que se acerca a la zona del lugar, seguramente para hacer los trabajos correspondientes. Llevamos tranquilidad, los pilotos los pudimos ver bien. Obviamente siempre se pide algún tipo de chequeo correspondiente y luego seguiremos con la actividad. Se larga nuevamente Perica Producciones, que te muestra toda la escenografía del parque, la velocidad de Villa Guay. Todos los protagonistas esperando por el verde, flamea la verde en el fondo. Cartel de 5 que se levanta, rojo, verde. Se largó la promocional, el relanzamiento de esta segunda parte, restan 8 vueltas, 3 ya se corrieron hasta la bandera roja, adelante Tiziano Cantero comanda las acciones, hace diferencias, tiene un misil Tiziano Cantero de un 20-23 formidable, marcando el rumbo en varias de las fechas del karting entrerriano. Felipe Salos es el escolta, el tercero es quien llegó como el líder del campeonato. Joaquín Pagola, Jacob, todos transitando la zona del misterio, se meten ahora curva izquierda que luego será derecha, ahí lo hace, transita Tiziano Cantero, lo propio para Felipe Salos. Joaquín Pagola, Jacob, los tres de adelante, más atrás viene Mastro Jacobo, Mateo Fernández también, Cordani, Charreón Carrillo, Premariese, Limión en todo el pelotón. Hay lucha por todas las posiciones, recordemos, 8 vueltas de carreras lo que queda, luego habrá que sumar los tiempos en dos partes y sacar las posiciones de cada una de las colocaciones de esta final, la última de la temporada, la última del 2023 para la promocional. Una vuelta más para Canteros, para Salos, para Pagola, que se defiende de un Mastro Jacobo que ataca cuando lo vemos a Valentino Premariese yendo con otro radio de giro adelante. Cantero hace diferencia porque ahora Salok se tiene que defender de Joaquín Pagola Jacobi. El largo pelotón, vienen todos juntos, Mastro Jacobo para adentro, intenta también ganar alguna que otra colocación. También viene Mateito Fernández, qué carrera, adelante, aprovecha, hace diferencias y amplia, se escapa, adelante Tiziano Cantero, Tommy. Del segundo al quinto en una sola baldosa, Salok, también lo viene haciendo Pagola Jacobo, Mastro Jacobo, Fernández, Charreún, allí vienen Iván, vienen chapa chapa los muchachos. Cambio ahora, la segunda ubicación, se tocan ahí, se tocan, también se lo llevaba puesto Mateito Fernández, se tocan Pagola ahí, Salok, lo vemos en la repe, Pagola que pasó a ser el nuevo segundo, que pudo con Salok, se pone de costado, apenas a un roce, ahí venía Mateo Fernández también, que casi se enganchan, a ver pensando en el campeonato, que puede haber cambios importantes, puede haber cambios importantes, atención, lo que parecía todo tranquilo, aún falta mucho, recordemos también que luego hay que juntar en dos partes a esta final de la promocional, adelante Tiziano Cantero, poco le importa lo que está sucediendo, el nuevo segundo Bautista Mastro Jacobo, tercero en pista está Saló, cuarto está Mateo Fernández, quinto Charreón, sexto Cordani, séptimo Bremarés, octavo Mion, noveno Esquivel, décimo Corel, fuera de punto está Pagola Jacob, que ahora está 13, recordemos, no lo dejamos de decir, hay que juntar las dos partes, de toda forma con este resultado no le da a Saló, que tiene que sí o sí ganar enseguida, me lo van a confirmar por la diferencia de puntos que había antes de largar esta final, que era mayor a 22 y medio, enseguida vamos a tener la confirmación.
así que deberá ganar Saloz y esperar que Paola no suma. Es la única posibilidad que tiene de campeonato el piloto de la máquina número 5. Paola, de todas formas, que trata de volver a ganar colocaciones, de venirse para adelante. Esto es todo de manera extraoficial. También restarán, obviamente, qué dicen los comisarios deportivos, porque en esa maniobra fue justamente entre Paola y Saloz. Hace alguna seña cuando pasan por la principal. Cantero en otra historia. Ahora récord de vuelta de Paola. Récord de vuelta del puesto 11. 1-1-9-57. Récord para Joaquín Paola. Tommy, pasa de todo en esta carrera, pero Cantero se escapa más de 3 segundos de diferencia. Así es, Iván. Cantero se escapa, viene manejando a su disposición esta final. Y lo que va a pasar entre Saloz y también lo que marcábamos entre Paola Jacob, que entrando en zona de puntos se asegura el campeonato. Efectivamente, ahora Saloz quiere sobre Mastro Jacobo. Está decidido a seguir ganando ubicaciones. Lo busco justamente en pantalla. Lo vemos transitar en este momento a Edimión en una linda lucha. Ahí viene Joaquín Paola, que viene ganando colocaciones. Ya es décimo, ya está en zona de puntos. Pudo con Santiago Corel, que ahora lo hace caer al 11º puesto, recta principal. En otra historia para Tiziano Cantero, pasando por la principal. A ver, va por adentro Saloz. Va por adentro Saloz, le va a quedar la cuerda. Va a ser el nuevo segundo. Va a ser el nuevo segundo Felipe Saloz, segundo. Ahora lo deja tercero Bautista Mastro Jacobo. En una lucha espectacular también por el podio. Todo por seguir con chances en el campeonato. Saloz por ahora lo hace. Ahora deberá tratar de hacer diferencia de Mastro Jacobo e ir a buscar a un Tiziano Cantero, que lleva más de 3 segundos y fracción de diferencia. Es un carrerón de la promocional. Cantero, que viene confirmando lo que hizo en esta parte final del año, ganando de forma clara, haciendo diferencia sin pasar mayores sobresalto. Estamos en 4 vueltas cumplidas de 8 en esta segunda parte de la carrera. Y el récord de vuelta vuelve a ser del líder, vuelve a ser de Tiziano Cantero. 1-1-9-46. En otra historia, Tiziano Cantero, Tommy. Se catapultó Felipe Saloz en el ingreso a la recta principal. Pudo dar cuenta de Mastro Jacobo. Y ahora intenta hacer un poco de diferencia. Pero Mastro Jacobo en la recta tiene succión y va por la segunda posición nuevamente. También hay una linda lucha por la cuarta ubicación. Ahí vienen Mateo Fernández, Benjamín Cordán y Francesco Charreón, pero lo vemos en pantalla de Perica Producciones. Nada más y nada menos cómo se defiende Felipe Saloz de Bautista Mastro Jacobo. En la lucha se defiende, ahora Saloz ataca. La máquina número 3 lo busca por un lado y por el otro. Ahí mirá, Mateo Fernández y Cordán se tocaban recién a penita un roce. Qué linda lucha por la cuarta ubicación entre Cordán y entre también Charreón, entre Mateo Fernández. Que lo vemos haciendo otro radio de giro diferente, espectacular la promocional en zona de puntos. Paola, lo decíamos, noveno ahora, pudo con Eddie Jesús Mion para ganar una ubicación más en la carrera. 5 vueltas tenemos, 2 vueltas sin fracciones lo que queda, y luego habrá que sumar en 2 partes los tiempos para saber los resultados. Saloz se sigue defendiendo de Mastro Jacobo, que busca el hueco, por ahora no logra conseguirlo. Veremos en la recta principal si logra salir en succión. Tiziano Cantero y un nuevo giro de carrera también para Saloz, también para nada más y nada menos que Bautista Mastro Jacobo, para Cordani, para Charreón, para Mateo Fernández, para Esquivel, para María Espagola, para Eddie Jesús Mion. Se comienza a definir la carrera. Canteros en otra historia, la del MP Racing, se define el podio. También ataca Bautista Mastro Jacobo. Así es, y también la ataca Paola Jacob, que ya está detrás de Premariés para intentar un escaloncito más. Allí el noveno, el octavo, el séptimo, hasta Esquivel vienen peleando en una sola baldosa. La paridad de la promocional ha sido una de las marcas registradas en esta temporada 2023. Tiziano Cantero sabe que le queda vuelta infracción para llevarse el coronación. Una victoria más en este 2023 para él. Saloz sabe que la esperanza todavía está, pero Paola ha tenido un muy buen 2023 y es por eso que está muy cerca de coronarse en esta 150 promocional. Sigue ganando colocaciones cuando Cantero entra en la U. Última vuelta para Cantero. Atención, que va también Mastro Jacobo para hacer el nuevo segundo. Mastro Jacobo, nuevo segundo, tercero. Saloz, pasan todos por la principal. Ahí vemos a Joaquín Paola Jacob, que está noveno. Lo vemos transitar a Tiziano Cantero, tranquilo, prolijo. Piloto de la máquina 188, que se lleva todas las imágenes de Perica Producciones. Esta es la lucha. Mastro Jacobo, segundo nuevamente. Tercero, Saloz. Gran temporada 2023 para Saloz. El cuarto es Cordani. Quinto, excelente trabajo Esquivel, que pudo con Mateo Fernández.
Joaquín Pagola. Jacob está noveno, pero le alcanza para ser el campeón por lo hecho en este 2023. Se termina la promocional. Últimos metros de carrera, ataca Saloje, que quiere ser segundo. Es hora de transitar ya la zona de la antena, no otra historia. Última dos curva para Tiziano Cantero, el del MP Racing, que se quiere llevar la victoria. Va a ganar el Coronación. Tiziano Cantero ingresa en la principal. Va a ganar. Ganó Tiziano Cantero, se defiende en la segunda ubicación. También va a ser Bautista Maestro Jacobo, tercero Saloj, y va a ser campeón Joaquín Pagola. Sacó campeonato. Campeonato, 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 campeonato para Joaquín Pagola Jacob. Un campeonato más para Federal después de muchísimo tiempo. Joaquín Pagola Jacob se corona campeón de la 150 promocional. Subcampeonato para Felipe Saloj y tercero en el mismo Tiziano Cantero, una definición espectacular. Enseguida vamos a ir con la palabra de Tomás Cáceres, seguramente ya con la palabra de los protagonistas. Se terminó la promocional, repasamos el clasificador, victoria de Tiziano Cantero. Obviamente luego habrá que hacer la sumatoria de tiempos y alguna que otra posición puede cambiar, y eso también nos lleva a hacer el cálculo de los puntos pensando en el campeonato. En esta segunda parte, victoria de Cantero, segundo Mastro Jacobo, tercero Felipe Saloj, cuarto Benjamín Cordani, quinto Jeremías Esquivel, sexto Jorge Charrón, séptimo Mateo Fernández, octavo Joaquín Pagola Jacob, noveno Valentino Premariés, décimo Eddie Jesús Mion. 11 termina Ignacio Ilfer, 12 Santiago Corel, 13 Gustavo Grimaldi, 14 Tomás Carrillo, 15 Juan Manuel Brusera, lamentablemente Jerónimo Siloni, que igual completó esta segunda parte de la final, terminó en el cajón 16. Müller y Venturas no fueron de la partida en lo que fue la promocional. Un gran campeonato para Joaquín Pagola Jacob de un gran 2023. Enseguida lo vamos a tener a Tomás Cáceres también en la zona de Parque Cerrado. Así que espectacular fue la definición. Tenía que ganar sí o sí Saloj, no lo consiguió. Fue Canteros, y pese a que Pagola llegó a la octava ubicación, extraoficialmente la alcanza por lo hecho en este 2023 para ser el campeón de la 150 promocional. Por un toque allá a la antena nos retrasamos, pero logramos remontar mucho y traer el campeonato. ¿Para quién va el campeonato? Y va todo para mi familia, para el aguante de todo, para los Cofí, para Cristian por el motorazo, para Lariel que me ayuda siempre en el chasis, para toda mi familia. ¿Se te nota emocionado? Sí, gracias. Sí, fue linda final. Quiero agradecer a toda mi familia, a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a unos amigos que vinieron a verme y a Chacha que me hace el motor. Y a MP Racing y a Martín Palavecino. A festejar en Federal, imagino. Sí, muchas gracias. Gracias, fue una carrera muy peleada. Por ahí con Cantero no lo podíamos llegar. Tenía muy buen parcial 2, yo no tenía muy buena patada abajo. Y nada, pudimos redondear un subcampeonato que es muy bueno. Bueno, sé. Cuidado atrás, se pierde el campeonato por muy poco. Por muy poco se escapa el campeonato, pero siendo muy competitivo. Sí, muy competitivo todas las fechas. Por ahí al principio fue un poco de regulares, pero hace un año pudimos ser rápido y lograr ese campeonato. Bueno, a pensar en el año que viene. Sí, a pensar en el año que viene. Déjame agradecerle a Gustavo, a mi papá, a Alfredo, a Facu, a mi Jacuel, a Mariano, a mi mamá, a toda mi familia, a María, a mi abuelo y a mi tía que vienen de Corrientes, a todos. ¿Se piensa en algún cambio de categoría para el año que viene o si sigue en la promo? Veremos capaz en la A. No me da la A, pero la A seguiremos y intentaremos pelear como este año. Bueno, felicitaciones y a disfrutar con la familia. Gracias. Un gran segundo puesto, imagino que contento para cerrar el año de esta manera. Sí, la verdad que muy contento. Por lo menos no salió exacto como la otra fecha, no tenía tan mala suerte. Y la verdad es que le agradezco mucho a mi papá por hacer el motorazo que hace y el chasis, que eso no hace para seguir adelante. Bueno, un inicio de carrera que fue un poco friccionado, pero que después con el correr de las vueltas, peleando con Felipe, salieron lindas maniobras y te encontró con el segundo lugar, es muy meritorio. Sí, la verdad, estaba buscando hasta encontrar el lugar y lo encontré y acá estoy.